el día de hoy pues estamos contentos, es nuestro sexto año en realizar actividades de liberación, pero la liberación es el producto, digamos, el resultado de es la punta del iceberg de muchas cosas más que se realizan. Todos los días estamos haciendo recorridos para encontrar esas tortugas. Todos los días estamos en busca no solamente de tortugas, sino de delfines. Hemos encontrado ballenas. Y bueno, todo eso nos da información de que somos una playa privilegiada al encontrar otras especies que no son tan comunes y que también nos ponen alerta que el cambio climático es real, que está modificando los tiempos de anidación. Digamos, ellas no era tan común verlas anidar a principios de abril en esta playa y lo están haciendo. Estamos viendo que están escogiendo otras zonas de anidación que eran muy diferentes a comparación del año anterior. Y todo eso nos va dando la pauta, pero no solamente eso, sino que el número va en aumento. Si antes anidaban 40, ahora anidan 60 o 70 o 80. Y eso se debe a que están detectando que el cambio climático modifica las corrientes marinas, pero además de modificarlas, está impactando en playas que de pronto se están erosionando. Una vez que llega la erosión, es decir, el mar se está tragando la playa, pues la tortuga lo detecta. La tortuga detecta que esa playa está impactada y que también pone en riesgo su especie al anidar ahí. Ella detecta que no es un lugar muy común, así que se va a salir y va a buscar otro sitio o otra playa o otro municipio para poder anidar. En este caso, Playa Bagdad pues realmente reúne las características de ser una buena playa, con una buena planicie, con una buena zona dunar. Y eso permite que la tortuga, una vez que sale a anidar, suba a la duna, coloque sus huevos, y el riesgo de que se pierda a través de un huracán, una marea alta, sea muy mínimo. Por eso eso mismo están detectando, y es la verdad, de mi parte es emocionante, porque al ser responsable de esta playa, pues nuestro objetivo es salvar el mayor número de tortugas marinas, el mayor número de nidos y obviamente el mayor número de crías, que logremos el porcentaje de sobrevivencia de este número. Claro, aquí para el cuidado y liberación de estas tortugas, ¿quién te apoya? Tenemos Secretaría de Marina, está Profepa con nosotros, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ellos supervisan todos los programas de manejo, todos los programas de conservación de la especie. En este caso también hay empresas que son los que patrocinan, pero con todas las autoridades, incluyendo la CONAM, pues ellos son los responsables del programa a nivel federal. Y nosotros, pues al ser una organización civil, a través de Conibio Global, sumamos esfuerzos con ellos, colocándonos de manera fija y haciendo un trabajo operativo para poder garantizar y de esa manera reunir como el objetivo de todas esas instituciones, incluyéndonos a nosotros, que es salvar, literal, a las tortugas doradas. ¿Alguna recomendación para la gente si llega a detectar alguna tortuga aquí en la playa? Bien, lo recomendable es, yo no estoy en contra de que las agarremos o algo, obviamente no es recomendable agarrar, pero si llegamos a observar una tortuga lora, porque es muy común, lo recomendable es mantener una distancia de 3-4 metros, ser muy muy silenciosos para que podamos observar cómo la tortuga va a subir, cómo sube la tortuga, y posteriormente, una vez que sube, ver todo el proceso, cómo hace su nido, que tarda de 20 a 30 minutos, cómo hace su nido, cómo hace la forma de cántaro, cómo deposita los huevos, y ella nuevamente regresa al mar. Entonces, si no la perturbamos, podemos lograr ver todo ese proceso de anidación, y una vez que anida, pues ya nada más notificar. Lo recomendable es colocar una estaca a un metro, que es un palo, y eso nos va a ayudar a nosotros de identificar dónde quedó el nido, porque todos los días estamos haciendo recorridos, entonces vemos el rastro cuando sale la tortuga, y si vemos una marca que algún ciudadano no lo haya colocado, pues eso nos va a ayudar mucho para poder identificar más rápido el nido. Entonces, esas son las indicaciones. Disfruten cuando vean una tortuga marina salir a anidar. Graben, tomen fotos y vivan este proceso. Solamente recordemos guardar silencio para que no perturbarla. Si ella se siente estresada, va a regresar nuevamente al mar y ya no vamos a poder lograr toda la transición que es desde salir y anidar y regresar al mar. Entonces, yo creo que serían mis recomendaciones. También cuando visitemos playa, por favor, llevarnos nuestra basura. Es mucha la basura que se deja. Y eso lo vuelve alarmante, porque una vez que hay marea alta, el mar se lleva toda esa basura hacia adentro, y esta basura es confundida por tortugas, como si fueran medusas, como lo hemos visto en muchas redes o videos en redes sociales,
Entonces es recomendable llevar nuestra basura para de esa manera disminuir la muerte de animales marinos por ingesta de plásticos.